Hola. Hola. Lightspeed Spanish, this is podcast number 40. 40. Wow. Dean. For advanced intermediate, and today we're talking about, this is a test your Spanish, and we're talking about what we have been up to since we moved to Spain. And everything. And IKEA. 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 Aquí. Y IKEA allí. IKEA en Inglaterra, IKEA sí. En España. En Suecia, ¿cómo se pronuncia? No sé. Seguro que es algo como IKEA. Sí, IKEA. Algo, o algo similar, seguro. Sí. Ah, a ver, ¿y en, Japón? No lo sé, ¿cómo se pronuncia en Japón? A no ver. Pues, no sé. Lo siento por la gente de Japón que esté mirando esto. No, ¿qué? No, no. No sé. ¿Cómo se escribe? Si lo tuviera una R saber, ¿no? O una L o algo, sería gracioso, pero no. Vale. Bueno, entonces, ¿ya llevamos cuánto tiempo en España? Viviendo en España. Yo 7 semanas. 7. Yo 4, casi 5 semanas, ¿no? Sí. ¿Sí? Y hemos estado muy ocupados. Muy ocupados. En la casa, con muchos trabajos, ¿verdad? ¿Qué has hecho tú? Es interminable. Pues, ¿cómo que qué he hecho yo? ¿Qué has hecho tú hasta la fecha? Decorar, comprar cosas, hacer un dormitorio entero. Sí. Trabajar, estar con Sebastián. Sí. Pero hemos ido a IKEA como 1000 veces ya. Es tan grande, es tan grande. Me encanta IKEA. Si tú quieres, ¿vale?, comprar, por ejemplo. Sí. Una toalla. Ese es el problema de IKEA. Tienes que recorrer 3 millas, 3 sí, o 5 kilómetros, ahora estoy en España. Sí. Para llegar a la toalla. Exacto, gordo. Y luego tienes que salir. Ese es el problema. Mira, ayer estuvimos en IKEA porque teníamos que... Y también las medidas de IKEA son de IKEA. Tienen como... Son raras, ¿no? Medidas europeas y medidas, no sé. Y si compras una cama o un edredón o algo, ya es más difícil encontrar esa medida en otros sitios. Entonces, correcto, tienes que comprar el colchón, no, las cosas de cama en IKEA, es más fácil. Sí. Vale. Pues ayer fuimos a IKEA porque teníamos que comprar unas almohadas para mi hijo, porque compramos las fundas en IKEA. ¿Qué pasó? Que error mío, compré una. Salimos de IKEA y Gordon, dije, oh Gordon, solo he comprado una almohada y son 2 almohadas. Oh, y Gordon, no, 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 vamos a Leroy Merlin. En Leroy Merlin hay, porque estaba cerca. O Conforama, ¿no? O Conforama. Conforama, no. Leroy Merlin, y yo, Gordon, no hay en Leroy Merlin, no hay. Gordon, sí, sí, hay en Leroy Merlin. Leroy Merlin es como B&Q. Sí. Más o menos, ¿no? Sí, pero un poco más... Un poco más... Como... De alta calidad, sí, ¿no? No había en Leroy Merlin. Pues tuve que volver yo sola a IKEA, porque Gordon no quería. Y dijo, ah, yo voy a por el coche. No quería ir a IKEA. Y tuve que recorrer media tienda para ir al sitio específico de las almohadas. Volver a salir... Era como, Dios... Es que en IKEA... Si sí hay atajos, se llaman, ¿no? Atajos. Hay atajos, pero... Pero no sabes a dónde te van a llevar. Sí. Porque un universo paralelo. Puedes pasar, sí, y encontrarte en la salida, por ejemplo. Encontrarte en México. O sí. No, es como un portal a otro universo, como ¿dónde, ¿dónde voy? A mí me gusta mucho IKEA. Si voy a comprar unas cosas... Me gusta mirar y tengo ideas de, oh, me gusta eso, esto así. Pero si vas específicamente a comprar una cosa... Problema, ¿no? Problema. Como toda la tienda. Sí. Y es muy grande la tienda de Madrid, de IKEA, es enorme. Así que... Sí. Ya, sí, ya, pero ya empiezo a conocer toda la tienda. Ahora el sí. Primer día fue ahora, como, no, ¡wow! No parece tan grande ahora, sí, ¿no? El primer día era wow, el segundo día era wow. Ahora ya es como... La décima vez no hay wow, solamente hay... ¿Por no, qué? Sí, no puedes ir con prisa.
¿verdad? No. Pero lo bonito de IKEA es la comida. Sí. Porque la comida es muy barata y sí, también orgánica. Ecológica. Sí, sí, muchas cosas ecológicas en IKEA, es verdad. Sí, que, sí, muy bien. Y Gordon, últimamente prácticamente solo he visto el culo de Gordon, el culo de constructor. Claro. Porque cada vez está construyendo algo y los pantalones por debajo del culo. Sí. He tenido que montar no sé cuántas cosas de... Sí. Just for the crack, yeah. Sí. Cada vez que monta algo, aunque sea en el techo, su culo se ve. Sí. Entonces, sí, es una relación estrecha ahora con tu culo. De hola, Gordon. Y me gusta, ¿eh? Me gusta montar muebles, sí. y poner todo bien, pero es que antes de venir aquí, yo no sé por qué pensaba así, pero yo pensaba que la casa estaba más o menos lista. Y está más o menos lista porque puedes vivir perfectamente así. Eso. Pero, esta sí, ha tenido otras ideas, ha querido cambiar mucho. Y lo que pasa es que empiezas una cosa y luego haces otra cosa y otra cosa, y una cosa te lleva a otra cosa y... Gordon, como hombre, no entiende esto, ¿vale? No, tampoco quiero entenderlo. Mi hijastra va a venir a vivir. También está aquí mi hijo. Y las habitaciones de mi hijo y de mi hijastra están perfectamente bien para vacaciones, pero no para vivir. Porque no tienen armario, no tienen muchas cosas. Es la cama y una mesita. Entonces, vacaciones sí, una semana sí, para vivir no. Entonces, Gordon no tiene problemas. Como, sí, bueno. Pero no tengo problemas. No, yo prefiero que tengan una habitación buena con sus cosas que necesitan, para poner la ropa, para todo. Es cierto que Cynthia ha hecho un gran trabajo. Gracias, Gordon. Un trabajo muy bueno. Entonces, yo decido los muebles y Gordon los yo pone. Yo tengo que montarlos, ¿no? Y Gordon, eso ahí y una litera y aquí. Y sí. Gordon, vale. Pero bueno. Muy bien. Ahora la casa está mucho mejor, pero quedan cosas, ¿eh? Sí, todavía quedan cosas. Por ejemplo, aquí en el ático no hemos empezado, ¿no? Todavía. Sí. Es que tratamos de hacer todo a la vez y es mucho dinero y... Más tiempo que dinero, Cynthia. Y como... dinero también. Dinero sí, pero es el tiempo. Es que, y encima tenemos que hacer las clases y trabajar. Hacer los podcasts. Y... Sí, con Sebastián todo. Y es difícil. Sí, pero bueno. Y mientras tanto, yo tengo el trabajo también... tengo que hacer otras cosas, como ir al campo con mi hijo en bicicleta. También, que es importante. Sí, sí. Cocinar. Cocinar, claro que es importante. Sí. Uh-huh. Ir al baño a veces. Ir al baño, afeitarme. A veces lavarse, ¿verdad? A veces. No, es que una cosa aquí, por el calor, sí. Yo tengo que ducharme hasta dos veces por día, porque es que... sudas, ¿no? Aquí. Como... Me ha gustado de hasta dos veces. Sí, ¿por qué? Porque sí, en Inglaterra no sudaba. No se ducha, claro. No sudaba. Entonces, a veces me podía lavar, pero aquí no. Un wash down, ¿no? las tres F's, ¿no? Oh, no, como no, mi madre, no, no, no. No, 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 vamos no, a no digan las tres F's. No. Pero aquí no. No es posible. Hace mucho calor. Y hace una semana o dos semanas bebía litros y litros y litros de agua y no meaba. Es verdad, eso me ha pasado a mí. Sí. En Inglaterra yo bebo mucha agua y continuamente voy al baño y aquí bebía yo. No voy al baño, sale... sí, es por el sudor, el bigote, el sudor, aquí. Sí. Y también iba a decir una cosa y no me acuerdo. Ah, y también hemos tenido problemas en la casa porque no teníamos agua caliente. Ah, sí. Y teníamos que esperar a que viniera
el técnico, el coche se rompió y tuvimos que llevar el coche al taller. El coche nuevo se rompió. Bueno, no es nuevo, es de segunda mano, pero es nuevo para nosotros. Y cosas así de extra, gastos extra, toma. Sí. Más la casa, más dinero, IKEA otra vez. Sí. Pero Cintia pronto va a dejar de comprar cosas. Sí. Sí. Ya. Ojalá. Sí, pronto. En 2017, 2018. No. A ver, a mí no me gusta comprar por comprar cosas así, pero. Hay que hacerlo. Sí, sí. Que luego voy a comprar y compro algo extra. También es verdad. Ese es el problema. En IKEA, por ejemplo, Cintia me dice, vamos a comprar un armario para esa habitación. Y luego salimos con 10 cosas. Y yo, pero un armario y luego una cosita aquí. Oh, me gusta eso. ¿Con qué te parece? Vale. Gordon, tenemos que ir a IKEA. ¿Por qué tenemos que ir a IKEA? ¿Por qué? No, yo no quiero ir a IKEA. Me da miedo, esa frase, me da miedo. Vale. No, ¿por qué? Mi hija necesita un armario. No necesito un armario, mi hija. ¡Oh! Y luego, Gordon, me hace falta comprar un poco de decking para el suelo. Gordon, ¿vamos a IKEA? Sí, vamos a IKEA. Sí, para comprar decking, no para comprar 10 cosas más. Claro, para decking sí, IKEA perfecto. Decking es una cosa de hombres. Claro, pero un armario para su hija. No, IKEA no. Bueno. Bueno, entonces ya. Debajo del colchón. Hemos estado en eso, en trabajar mucho en la casa. Pero personalmente a mí me gusta. A mí me gusta. Sí. Lo que no le gusta es limpiar después. No. Vale, entonces ya. Hemos terminado, Cintia. Ok. Nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós.